Un recorrido a las teorías transgénero y posfeministas y su reflejo en los medios de comunicación a través de ciertos iconos, sobre todo en la última parte del artículo, lo que hablo son de ciertos iconos mediáticos del mundo del arte, de la música o de la moda, ¿no? Y cómo los medios de comunicación cada vez aceptan más ese carácter transgénero o difuso, ¿no? De lo que se entiende por división entre hombre y mujer. Y a la vez les conceden ya erotismo, ¿no? No solamente es como la rareza, sino que ya lo... Sobre esa demanda, no había por recogerla, ¿no? Porque claro. El rollo, o sea, lo que ellos se amparaban en que mi obra, de alguna manera, no era arte. Planteamiento de su debate era más artístico, For me, I mean, for Kerouac, it was the road, it was the ultimate freedom. But for me, it's music. It's like the ultimate music. Music is the road. Yes. And there's many, many roads you can go down. And there's no. I mean, for Kerouac, I mean, there was no like Kerouac. Jim was on a journey, right? I am on a journey, and I don't know when it'll end. I hope it never ends. I mean, the journey is long and it is continuous, and I hope to be on that journey forever. La chica del cuarto A se busca en el número 10, quinta ventana, comenzando por la izquierda. En una ciudad sin frío, el abandono y yo compartimos parque. Justo al otro lado, lo de adentro en un cristal sucio. El vacío de enfrente, prendido en los ojos.